Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri. Buenas tardes y bienvenidos a todos a esta última sesión de la jornada hoy, experiencias del caso irlandés y del caso vasco. Bueno, para empezar, una breve reflexión. Cuando estamos hablando del conflicto, el psicólogo social Morton Deutsch hizo aportes fundamentales al desarrollo de la teoría de la resolución de conflictos y habla de las consecuencias constructivas y, o destructivas de los conflictos. Tenemos una tendencia de dar mucha importancia a las consecuencias destructivas, olvidando que hay un aspecto constructivo también del conflicto. Deberíamos contemplar que el conflicto es potencialmente de valor social y personal, pero para hacer esa tarea pide una reflexión y autocrítica. Yo creo que por esa razón misma estamos aquí hoy. La jornada hoy ha abordado más ideas teóricas, filosofía, elementos técnicos jurídicos, y con esta sesión estamos intentando ir más a la práctica, hablando de experiencias reales y de dos casos distintos, el caso irlandés y el caso vasco. El formato de esta sesión, vamos a empezar con la serie de las ponencias y después de las ponencias nos quedará una media hora por las preguntas. Las preguntas se harán en forma escrita y se van a repartir papeles a todos los presentes, y entonces podéis ir pensando en las preguntas durante las ponencias y luego los vamos a pasar aquí, bueno, y luego ir preguntando a todos los ponentes. Para introducir los que están aquí en el panel, tenemos a mi derecha Pat Colgan, de 2004 a 2015, fue director ejecutivo del órgano de programas especial de la Unión Europea, SEUPB, que fue creado por los gobiernos británico e irlandés para gestionar los programas PEACE y programas INTEREG en Irlanda del Norte, Irlanda y partes del oeste de Escocia. Tenemos a Josu Zabaleta Tellería, misionero claretiano, y también a Karma Guisasola Solozábal, expresa de ETA, que estuvo 24 años en la cárcel. Para empezar, paso la palabra a Pat. Muchas gracias, Kat. Me da siempre un grande placer poder venir aquí en el País Vasco para encontrarme otra vez con unos amigos que tengo aquí y unas personas que, bueno, hemos llegado a conocernos bien sobre los últimos años. Irlanda del Norte. Y el tema de la autocrítica, pero para decir la verdad, el tema de la autocrítica no es un tema que hemos abordado mucho nosotros en Irlanda del Norte, o sea, en ese sentido específico de hablar de la autocrítica. El conflicto nuestro lo conocéis vosotros muy bien, o sea, que tenemos una población de un poco más de 2 millones de personas. Durante los últimos 40 años fueron matados unos 3.600 personas, 35.000 heridos, con todos sus familiares y contactos, 25.000 presos republicanos, digamos, 15.000 presos lealistas. O sea que en un país pequeño, íntimo, como Irlanda del Norte, nuestro conflicto de los últimos 40 años ha tocado a todos. Y es un país íntimo, nos conocemos todos, sabemos quién ha hecho qué, dónde estaba, en qué noche, con quién estaba. O sea que eso es lo que pasa en una sociedad con esa intimidad. El conflicto tiene unos raíces muy profundos en la historia de la isla de Irlanda. Se podría decir que el conflicto moderno ha durado unos 40 años, desde los años 70, digamos. Pero de verdad va mucho más allá de eso. El año que viene comenzamos con la celebración del centenario
de la Revolución Irlandesa. Tenemos también, dentro de pocos años, la celebración de la partición de la isla. Y sobre los años que vienen, muchos más aniversarios de ese tipo. Esos son 100 años. Pero para los lealistas, quizá es mucho más importante lo que pasó hace 300 años con la plantación de Ulster, de Escocia. Y para todos en la isla, ya son 800 años cuando llegaron los ingleses, los normandos, por la primera vez. O sea que esas son raíces profundísimas dentro de la mentalidad, la cultura y los sentimientos de todos los que vivimos en esta isla nuestra. O sea, y es una cosa que yo creo que es necesario recordarlo, sobre todo cuando se habla de la autocrítica, cuando se habla de la reconciliación. Hay estas raíces profundísimas que están, digamos, parte de toda nuestra personalidad, de lo que somos. Y es una sociedad, una comunidad dividida. Aún hoy, si vas a Belfast, lo vas a encontrar mucho mejor de cómo era una vez, pero todavía tenemos estas murallas de la paz. ¿Qué nombre, eh? Son murallas que dividen comunidades. Unas murallas que son unos 20 metros. Tenemos 91 de estas murallas dentro de la ciudad. Es una ciudad dividida físicamente, una comunidad de la otra. Encontrarás unas murallas que atraviesan los parques, que atraviesan entre una casa y otra. Y una calle, entras a la calle y encuentras la muralla, no puedes ir más allá. O sea que, aún después de, ¿cuántos son ya? 28 años, 25 años de los primeros programas de paz. Todavía estamos con estas divisiones, todavía estamos con estos problemas, prácticos dentro de nuestras comunidades. Los programas de paz nuestros pues, comenzaron en el año 1995, después de la primera tregua de la ira, en 1994. Y hasta ahora hemos tenido 4 programas. Estamos en el 4º programa. Una investición enorme de parte de la comunidad europea, de la Unión Europea, de casi, bueno, más de 2.000 millones de euros. Una investición enorme financiera, digamos. 75% de esto vino de la Unión Europea y 25% del gobierno irlandés y británico. O sea que eso sí que ha sido un nivel de actividad, un nivel de intervención extraordinario. Más de 1 millón de personas han participado en estos programas, con una población de 2 millones. Esa es una penetración, digamos, muy profunda dentro de la sociedad. El primer programa de paz era un programa un poco ingenuo. Queríamos comenzar a hacer algo. Un programa de tipo desarrollo regional, pero también comenzando el proceso de aumentar la capacidad para construir una sociedad futura. Sobre todo con el establecimiento de partenariados entre las autoridades locales y los otros, digamos, actores dentro de la comunidad. El segundo programa, un poco más sofisticado, digamos, más planificación, mucho más consultación, mucho más intensivo, casi 960 millones de euros de investición sobre 7 años. Durante este programa, además de inculcar el desarrollo económico, comenzamos la tarea de preguntarnos qué es la reconciliación. Al principio teníamos unas ideas, yo diría ahora, un poco ingenuas, que la única cosa que tenías que hacer era fomentar contacto entre las comunidades.
pedir a los que querían aplicar a los programas para fondos que demostraran prácticamente cómo iban a crear contacto entre las comunidades o cómo iban a mejorar una de las comunidades que habían sufrido más de la paz. Y aprendimos mucho con esto, pero nos dimos cuenta muy rápido de que los que tenían mucha habilidad en escribir y en convencer y en hablar eran los que, bueno, les era mucho más fácil beneficiar de los fondos que estaban ahí. Y nos preguntamos, bueno, tiene que haber otra manera de hacer esto. Y comenzamos un poco de investigación con la ayuda de un sudafricano, Brandon Hammer, que muchos de vosotros quizás conocéis, y nos dio una definición, después de mucha consultación, de la reconciliación, que ha formado la base del tercer programa de paz y ahora también el cuarto programa de paz. La definición que nos dio tiene cinco puntos, cinco puntos entretejidos, digamos. El primero es que para la reconciliación se necesita una base de visión de un futuro compartido. Uno podría decir, por ejemplo, que el acuerdo de Belfast o del Viernes Santo, bueno, ya era una visión de una especie de futuro compartido. Ya después nos dimos cuenta, claro, que se necesitaba algo mucho más profundo, algo mucho más detallado, algo mucho más matizado. Pero, digamos, como primer paso, teníamos una idea de que queríamos construir, teníamos una visión de un futuro compartido. El segundo punto es que cuando uno ya tiene una idea de lo que quiere hacer, es necesario comenzar el proceso de introducir cambios significativos, sociales y económicos. En Irlanda del Norte, el conflicto destrozó completamente la economía. Todavía hoy es una economía que tiene el 70% de dependencia de los bolsos públicos. Unos 25% viene de la industria privada. O sea que es una economía débil, que tiene dependencia de los traslados de Londres y de Europa. Y es necesario comenzar el proceso de construir una nueva economía y de introducir cambios significativos sociales y económicos. El tercer punto es que, y este sí es fundamental y va quizás más al tema que tenemos aquí, es que es necesario comenzar prácticamente con la construcción de relaciones positivas entre las comunidades que están tan divididas. Y la construcción de estas relaciones positivas, digamos, es donde yo creo comenzamos por la primera vez a tomar pasos hacia la autocrítica. Ya, quizá podemos hablar un poco más de eso después, pero eso fue fundamental para nosotros, que quizá la cosa más importante que podíamos hacer nosotros dentro de los programas, ya que, digamos, no teníamos mucho control sobre todos los cambios sociales y económicos que se tenían que hacer, que era esto, construir relaciones positivas entre las comunidades. El cuarto punto, y es un punto que hoy en día ya comienza a tener mucho más significado para nosotros si os habéis informado de los problemas que tenemos ahora y la crisis de gobierno que tenemos en Irlanda del Norte. Y ese es, el cuarto punto es abordar el pasado. Acknowledge the past and deal with the past. Abordar y tratar con el pasado. Eso para nosotros era la cosa más difícil. Y todavía hoy no lo hemos
logrado. Jonan dice, y tiene absolutamente razón, que el proceso de paz nuestro al inicio era un proceso que miraba al futuro. Y tenía ese beneficio que, vamos, el pasado es el pasado, vamos a construir algo nuevo. Y eso nos llevó adelante, digamos, durante unos 10 años, o no sé. En 2002 las instituciones fracasaron y fueron suspendidos y hubo una crisis, pero regresaron otra vez en 2007 y, bueno, se podría decir que todavía estábamos ahí. Pero ahora, después de tantos años, ya nos estamos dando cuenta que no se puede ir hacia el futuro sin abordar el pasado, sin tratar con el pasado. Y que es necesario encontrar una metodología, un vocabulario, unas maneras, unas intervenciones que nos ayude a hacer eso. Yo hoy he aprendido muchísimo aquí lo que se puede hacer de tantos aspectos diversos. Y para mí ha sido una revelación. El punto final que tenemos en nuestra definición de reconciliación es cambios significativos de cultura y de actitudes. O sea que, eventualmente, la gente aprende a respetar al otro, a respetar la diversidad, a aceptar la diversidad, y poco a poco las actitudes, la cultura comienza a cambiarse. Pues hemos visto algo, hemos hecho mucho progreso. Quizá yo estoy a momento haciendo un poco demasiado de autocrítica de lo que hemos hecho en nuestros programas, pero la verdad es que progreso sí hemos hecho, aunque fuera, digamos, hemos hecho nuestros errores y, como he dicho, ya un poco ingenuo a algunas de las cosas que hemos hecho, pero desde luego que sí, hemos tenido mucho progreso. Si puedo, finalmente, solo decir algo sobre la autocrítica. Es verdad que la autocrítica la hemos tenido también en Irlanda. Ya en los cárceles durante los años 80, sobre todo después de las huelgas de hambre, yo creo que comenzó ahí un proceso de autocrítica entre los presos. Pero me parece que fue una autocrítica muy pragmática, una realización de que la violencia no nos ha ayudado a lograr nuestros objetivos, tenemos que buscar otra manera. Y el camino de política, el camino del diálogo, era ese otro. No sé si fue una verdadera autocrítica en cuanto uno cuestiona las motivaciones, lo que ha hecho, la ética, la cuestión de lo que ha pasado, la violencia, los muertos y todo eso. Pero yo estoy convencido que sí, ahí eran las semillas de la autocrítica que luego florecieron, digamos, en la paz que tuvimos. Desde luego que estoy seguro que dentro de nuestros programas, con estas intervenciones que hemos hecho fomentando las relaciones, construyendo relaciones positivas entre las comunidades, ha ayudado a fomentar mucho más la autocrítica. Nunca hemos exigido a los participantes en nuestros programas que hagan la autocrítica. Lo hemos fomentado. Y yo he sido testigo de mucha autocrítica, tanto de parte de los presos que de las víctimas. Y han sido unas experiencias fenomenales. Hemos utilizado, como he dicho esta mañana, la técnica de los relatos. Tenemos el website Accounts of the Conflict, donde uno puede encontrar muchísimos ejemplos de personas que cuentan su historia, pero también reflejan y analizan un poco sobre lo que han hecho. Y hay varias publicaciones ahí también que, vamos, son testigo a una autocrítica que se está desarrollando. Quizá basta ahí por el momento. Pero es claro que la creación de instituciones, la creación de sistemas,
y aún la construcción de una economía fuerte no es suficiente para garantizar una comunidad, una sociedad coherente, cohesiva, una comunidad que puede andar con seguridad hacia el futuro. Desde luego, y después de hoy, estoy más convencido que nada, que la autocrítica tiene que ser una parte esencial de lo que estamos haciendo. Pero, y ha sido muy interesante oír también algunas de las discusiones sobre qué es la reconciliación y cómo hace parte de la autocrítica o viceversa. Para nosotros era este énfasis en la reconciliación, y dentro de la reconciliación hemos encontrado unas maneras de hacer una autocrítica que se está desarrollando y espero que nos llevará mucho más adelante. Gracias. Thank you very much, Pat, para tu intervención. Es interesante, hablabas de que es muy difícil hablar del pasado, tener una visión compartida del pasado, pero no que ha sido imprescindible por este caso. Y en vez de enfocar en los sentimientos, más en las prácticas concretas. Hablabas de una metodología, vocabulario, creación de instituciones, creación de sistemas para ir a un futuro, ¿no?, de convivencia coherente, ¿no?, para quien está a entender exactamente cómo se crea esa coherencia o se define o delimita. Entonces, podría ser interesante ya después de contrastar, comparar con el caso vasco, volver a hablar de esos pasos concretos que se puede hacer para crear la convivencia. Pues ahora, con esa idea irlandesa en la cabeza, iremos ya al caso vasco con Josu Zabaleta, Tellería. Arratsaldeon, buenas tardes. Mis vivencias de los encuentros con algunos presos de ETA, especialmente con las de la Vía Nanclares. Me han pedido expresar en un escrito algunas de mis experiencias respecto a estos presos. Soy sacerdote misionero claretiano de Gaspiarra y que gran parte de mi vida ha discurrido en trabajos de colegio y 5 años en una parroquia de Donostia y la capellanía en Oncológico de Donostiarra. ¿Por qué comencé con estos encuentros? Fundamentalmente por 3 razones. La primera, por razones humanitarias. He tenido la suerte de ser educado en valores humanos, en un humanismo que mira o se refiere al bien del género humano. Todos y cada uno de los presos, sea cual haya sido su vida delictiva, tiene sus derechos y dignidad que debemos respetar. En mi juventud, en París y en Don Ivane, conocí personas humanitarias excelentes como Manuel Dirujo, el canónigo Onaindia, Robles Aránguiz, Joseba Rezola y otros muchos. Para mí siempre han sido maestros de humanitarismo, de reconciliación, de convivencia y paz. Segunda razón, por sentirme vasco y ser vascos los presos de ETA. Son parte de mi pueblo. Estarán muy equivocados, pero son gente de mi pueblo. Quizás yo tenga alguna responsabilidad por omisión o comisión en el desvío de sus caminos. Por eso manifesté a varios de ellos el deseo de ayudarles según mis posibilidades. Y además varios presos habían sido alumnos míos en Donostia y en Bilbao. Tercera razón, por intentar ser cristiano, ser seguidor de Jesús. La tercera razón ha sido también en este aspecto de mi vida intentar ser seguidor de Jesús de Nazaret. Su mensaje más importante es amar a todos y especialmente a los más necesitados, abandonados y olvidados. ¿Cuánto me han dolido algunas expresiones de varios dirigentes políticos que se dicen cristianos y dicen, por ejemplo, de los presos de ETA, que se pudran y mueran en la cárcel? Es una de las mayores contradicciones que he visto yo en la vida de un cristiano. ¿Cuándo comencé a preocuparme por los presos de ETA? La verdad es que siempre me he sentido interpelado por estos presos, pero 3 momentos avivaron mi conciencia. Primero, en 1986, nuestro centro Casa Claret se tomó muy en serio trabajar por la paz y reconciliación en nuestro pueblo entre alumnos, profesores y personal no docente. Siempre que había un asesinato, sea de un bando o de otro,
Se tenía una concentración silenciosa durante 15 minutos en el patio del centro durante el recreo de la mañana. A finales de enero, todos los años, con motivo del aniversario de la muerte de Gandhi, se organizaba y se organizan una gran campaña por la no violencia y la paz. Algunos de los nuestros también formaron parte en los inicios de Gesto por la Paz. Segundo momento. En 2001 me conmocionó vivamente el escrito dirigido por José Luis Alba de Santa Cristina Chelis a un grupo de cristianos familiares de presos de ETA reunidos en Aranzazu en 1997. En este escrito se da cuenta de su evolución y cambio radical en su vivencia religiosa. Tercer momento. Cuando en la década del 90 tuve conocimiento de que algunos presos de ETA habían sido alumnos míos en el Cora, luego Ikastola María Erenbiotza de Donostia, y alguno también del Corazón de María, fue un momento importante en mi vida. ¿Cómo comencé mi primer encuentro con los presos de ETA? En 2003-2004 comenzaron mis relaciones epistolares con Joseba Urrosolo, es alumno mío en nuestro centro de Donostia. Poco tiempo después, por medio de sus padres, me pidió fuera a visitarle a la cárcel de Córdoba y a la vez me invitaba a conocer también a Carmen Guisasola, que se encontraba en la misma cárcel. Fueron, no olvidaré, un sábado y un domingo del mes de mayo. Mi primera visita con ambos fue muy reconfortante e ilusionante porque constaté que ya habían recorrido un camino importante de autocrítica y que más adelante les llevaría a las cuatro exigencias de la autocrítica que luego enumeraré. Era normal que en un principio las razones de su disidencia fueran por cuestiones tácticas y políticas que luego desembocarían en una autocrítica total. Ya para entonces, Chelis, con quien tenía desde años antes una relación epistolar muy frecuente, y Kepa Picabea, ya habían asumido y confesado públicamente los principios éticos fundamentales respecto a los derechos de todas las personas. De hecho, Chelis escribirá en esta época y en la cárcel un libro riguroso y científico sobre ética en euskera con el título Ética, oinarri en bila, lógica, ética, metafísica, publicado por la editorial Jakin. Desarrollo de mis encuentros con los presos. La iniciativa del encuentro siempre viene del preso y así Joseba y Carmen me preparaban las entrevistas con otros presos de diferentes cárceles. Me relacioné con unos 30 presos de diversas cárceles, especialmente en Villabona, Gijón, Nanclares y Zaballa, además de Santoña, Logroño, Zuera y Dueñas. Ya desde el principio daba a entenderles que nunca podía justificar sus actividades delictivas en contra de los derechos humanos, sobre todo el asesinato. Les manifestaba que si estaba dispuesto a ayudarles según mis posibilidades, mi ayuda a las víctimas era previa y mayor. Intentar crear empatía entre ambos, escuchándoles e invitándoles a manifestarse con toda discreción sobre los momentos más importantes de su vida, sin detenerse en curiosidades que no vienen a cuento. Conocer el estadio en que se encontraba su autocrítica respecto a su pasado. Ya he indicado antes que mi primer contacto con Joseba y Carmen, la suya ya estaba avanzada. No todos con los que me entrevisté dejaron el colectivo y comenzaron el camino de la autocrítica. Intentar convencerles que toda persona tiene posibilidad y derecho a cambiar, a reconducir su vida, ya sea en el plano social, político, etc. Presentarles ejemplos de personas que desde el ámbito de la lucha armada injusta han realizado cambios radicales en sus vidas. Así, por ejemplo, les dejaba entrevistas y libros de dirigentes de las Brigadas Rojas, como Adriana Faranda, su libro El Bolo de la Farfala, me ha dicho últimamente que lo tiene traducido al castellano y que está en busca de una editorial que lo publique. También de Sergio de Elia, dirigente de Prima Línea, organización terrorista de Italia también, que tras la renuncia a la violencia y tras años de cárcel, llegó a ser diputado y secretario de la Cámara de Diputados de Italia, que militó en el Partido Radical de Marco Pannella y Emma Bonino. Los presos necesitan el apoyo de la otra parte, en nuestro caso fuera de ETA, del colectivo y de la izquierda abertzale, para ir en contra de su entorno y renegar de la violencia. Nunca me valí de mi condición de cristiano y sacerdote para realizar labor proselitista. Si no se pedía expresamente por parte del preso,
no utilicé nunca argumentos de tipo religioso. Solo en algunos casos les comentaba brevemente la frase de San Pablo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Becatu ugaldu zenean, are guriago izan zen jainkoaren onginaia edo gracia. Además de Teilhard de Chardin, dirá que lo verdaderamente humano ya es divino y que lo divino es también humano. En 2009 intenté crear una asociación con personalidades del ámbito de la política, del periodismo, del mundo intelectual, para trasladar a la sociedad la autocrítica de estos presos, pero resultó un fracaso rotundo. Dicho en pocas palabras, escucharles, entablar empatía, hacerles ver que pueden confiar en nosotros, ayudarles en avanzar en la autocrítica tratando de que reconozcan que el fin no justifica los medios, que la ética de todos los derechos humanos de todos los hombres es innegociable e intangible. Por eso, rechazo de toda la violencia injusta. Digo injusta porque creo que también hay violencias justas, por ejemplo en Sudáfrica. Reparación a las víctimas, etc. Yo personalmente rechazo que a los disidentes se les deba exigir la palabra perdón porque ello pertenece a la intimidad del victimario y de la víctima. Momentos importantes en mi itinerario en los encuentros con los presos. Primero, el haber conocido a José Luis Álvarez Santa Cristina, Chelis, a Joseba Urrosolo, a Carmen Isasola, Kepa Picabea y otros, Antonia Alza también, como no, pues para mí ha sido una riqueza impresionante. Constatar que en la mayoría de los mismos cómo se iba avanzando en el camino de la autocrítica, sobre todo a partir del fracaso de las conversaciones de Loyola o en algunos cómo se había ya culminado la autocrítica, refiriéndome sobre todo a Chelis y Picabea. Otro momento importante creo que fue la manifestación de Mugarre el 28 de diciembre del año 2008, organizada por DEMO, Grupo Anarquista Pacifista de Iparralde. La primera vez que públicamente se manifiesta la solidaridad y el apoyo a los cuatro primeros disidentes que habían rechazado la violencia para conseguir objetivos públicos, al menos que lo han hecho públicamente. Estos fueron José Luis Álvarez Santa Cristina, Carmen Guisasola, Kepa Picabea y Joseba Urrosolo. Fue para los que asistimos a aquel acto un momento muy importante y muy emotivo. Claro que este acto produjo un gran rechazo en ETA, en el colectivo y en gran parte de la izquierda abertzale. Mayo de 2010, documento así llamado de presos comprometidos con el reversible proceso de paz. Escrito preparado por Guisasola, Picabea y Urrosolo y firmado también por otros cinco compañeros de la cárcel de Anclares. Aquí se expone el camino recorrido contra la lucha armada y otros elementos de la autocrítica. Otro momento también, los firmantes del Acuerdo de Guernica del 25 de septiembre de 2010 impiden a los de la vía Anclares adherirse al manifiesto. Esta negativa produjo un gran disgusto y contratiempo a estos presos. En la primavera de 2011 comienzan los encuentros restaurativos entre victimarios y víctimas a petición casi siempre de los primeros, excepto en un caso. Encuentro de Carmen Guisasola y Antoni Alza el 23 de noviembre de 2013 con Rosa Rodero, viuda de Joseba Goicoechea, asesinado por ETA. En noviembre de 2014, liberación y vuelta a casa de Amarquina en libertad de Carmen Guisasola. Objetivos alcanzados por varios presos gracias a su autocrítica. Primero, desvinculación de ETA y del colectivo de presos mientras éste no se desvincule de la organización. Dos, reconocimiento del daño injusto causado. Esto ha sido público en varias ocasiones por este grupo. Han evaluado crítica y negativamente su participación en la lucha armada. Han deslegitimado la violencia injusta como instrumento para el logro de objetivos políticos. Han lamentado el daño causado al otro y reconocen su injusticia. Tres, asunción de responsabilidades ante las víctimas. Varios de estos presos, por iniciativa propia, han tomado parte en los encuentros restaurativos con las víctimas. Cuatro, compromiso de contribución
para trabajar por la paz y convivencia en nuestro pueblo. A partir de 2005, soy testigo de lo que voy a afirmar, varios de estos presos, como Rosolo y Guesasola, se ofrecieron en foros como la radio, la televisión, plenos de ayuntamiento, universidades, centros educativos, etc., para concienciar a la sociedad vasca, en especial a la juventud, testimoniando y razonando su rechazo a toda violencia injusta y explicando el destrozo material y moral que ETA había causado y estaba causando en nuestro pueblo. Quizá la negativa de las autoridades españolas a esta petición se debía a que los votos del sur de España valían más que el arreglo del conflicto en nuestro país. Y el último, que yo lo he sentido y lo digo como lo he visto, ¿no? El cambio en el corazón de estas personas, que les permite tener otra mirada hacia todas las personas, porque su corazón se ha convertido más plural, más respetuoso, más tolerante. Conclusiones y termino. Tras muchos encuentros con los presos de la Vía Nanclares, puedo afirmar que he salido muy enriquecido humana y espiritualmente. Puedo decir, con toda verdad, que he recibido mucho más de ellos que lo que yo les haya podido dar. Dos, cometieron, es verdad, en sus vidas un gran borrón por su actividad delictiva, pero también han demostrado una gran valentía al reconocer públicamente su equivocación, al manifestar su dolor a víctimas y al trabajar por la reconciliación y convivencia en sociedad. Si despojamos a la palabra conversión de su connotación religiosa, podemos afirmar que en sus vidas se ha dado un cambio, una transformación radical, es decir, una auténtica conversión. Una de estas personas decía no hace mucho tiempo que es más difícil salir de ETA que entrar en ETA. Otro decía que al abandonar ETA y el colectivo se sentía mucho frío fuera de la tribu. Ante la decisión de la disidencia, sufrieron lo indecible de algunos de sus compañeros de cárcel y de muchos conocidos y amigos de la izquierda abertzale, como el vacío, el desprecio, calificativos como cobardes, vendidos, débiles, traidores a la causa vasca, y por si esto fuera poco, sus familiares sufrieron otro tanto o más a veces. Un adjetivo que creo que califica bien a estos es la de consecuentes. Si entraron en ETA, equivocadamente, fue por ser fieles a su conciencia, sabiendo que sacrificaban su vida, pero cuando se dieron cuenta del grandísimo fallo cometido, supieron rectificar aceptando también que esta nueva decisión les iba a reportar grandes sufrimientos compensados por la paz en sus conciencias. Han sido consecuentes, han mostrado una gran coherencia en sus vidas. Mientras varios presos de estos siguen en la cárcel y otros van saliendo, todos, creo, tenemos el reto de ayudar para que puedan integrarse en nuestra sociedad de una manera digna. ¿Les vamos a dejar abandonados a su suerte? Hace pocos días, Iñaki García Arrizabalaga, cuyo padre fue asesinado en 1982 en Donostia por los comandos autónomos anticapitalistas, dijo en una entrevista en un periódico de Bilbao hace pocos días, el 20 de octubre, a propósito de los de Vía Nanclares: es una vergüenza, esta gente está tirada de la mano de Dios, ya no interesan a nadie y están olvidados. Era la vía, la única que había para la autocrítica, pero incomprensiblemente e injustificadamente está parada por una voluntad política. Desde un punto testimonial, es lo mejor que ha sucedido en Euskadi. No sé por qué se ha cortocircuitado. Esta reflexión de una víctima debiera ser un toque de atención para todos nosotros. Las instituciones, la Iglesia, la sociedad vasca, no podríamos hacer algo más por ellos, por todos, pero también por ellos. Y termino agradecimientos a mi comunidad claretiana por haberme ayudado en este trabajo con los presos. Dos, también quiero citar a varios funcionarios de las cárceles de Villabona y Zaballa por facilitarme las entrevistas. A todos ustedes por la paciencia en escucharme.
y a los presos de Villa de Anclares por tantos bienes como la confianza y amistad que me han regalado. Muchas gracias, Josu, por compartir tu experiencia y también ofrecernos una realización de la construcción de relaciones positivas, que hacía referencia también Pat. También subrayar que tu punto de partida en la intervención, que era el derecho de todos a ser respetado, y conectar con lo que dijiste luego al final, ¿no? El apoyo del colectivo, que el reto de la sociedad entera de ayudar. Bueno, pues ahora pasamos a nuestra última ponente, Carmen Guisasola Solazabal. Kaixo, arratsaldeon guztioi. Carmen naiz eta ona gonbidatu naute autokritikari buruz hitz egitera. Mi intervención lo he dividido en tres partes: el pasado, el presente y el futuro. Y por tanto también la primera parte voy a hacer en euskera. Donde voy a explicar mi evolución o mi proceso de entrada, desde la entrada hasta la salida de ETA, desde que salí de ETA, y luego la autocrítica la voy a hacer en castellano. Bueno, nire gaztaroan nahiko normala zen ETAn sartzea gazte bat. Agian arraroa irudituko zaizue, baina gerra zibila bukatu ondoren, eta gazteontzat, gazte askorentzat iraultza suposatzen zuen, ez? Hori esan nahi zeukan. Eta pentsatzen genuen etarekin ba edozer zela posible, ez? Gainera frankismoak gerra galdu ondoren jendeari ezurretaraino beldurra sartuta zuen. Orduan etxean ba adibidez ez genuen politikaz hitz egiten, ez? Ez genuen inoiz politikaz hitz egiten entzun gure gurasoak eta hori. Baina gazteok eta ba zerbait liluragarritza geneukan. Eta hor sartzea ba, naturaltzat, nire inguruan mentza naturaltzat jo genuen. Gainera, kontuan eduki behar da, garai horretan ez Euskal Herrian bakarrik, munduan zehar ere gerrilak toki ezberdinetan puri-purian zaudela, ez? Eta herri askapenerako mugimendu iraultzaileak, hau da borroka armatua erabiltzea ezen gaizki ikusia. Kultura hori zegoen, hori irensten genuen. Gaur alderantziz den moduan, ez? Gaur giza eskubideen gainetik ba ez dago helburu politikorik lortzeko zerik. Baina garai horretan ba horrela bizi genuen. Eta gero ere bai oso eskema simpleekin mugitzen ginen. Euskal Herri independentia eta sozialismoa adibidez ba hortxe bertan, ez? Gure eskuetan zeudela pentsatzen genuen. Langile klasearen internazionalizazioarekin eta horrekin amets egiten genuen. Eta horrek onora eraman gintuen, ba, gurekin etzegoena gure aurka zegoela pentsatzera, ez? Jendea ideologiagatik epaitzen genuen. Eta pertsonak helburu politikotzat hartu genituen askotan, ezagutu ere egin gabe. Eta gizatasunik ez genien ezagutzen, bakarrik helburu militartzat jotzen genituen, ez? Eta dinamika horrek ba kriston astakeriak zuritzera eraman gaitu. Hori izango nuke, ez? Hori hasiera batean, gero klandestinitatera joan nintzen eta etxea utzi eta iparaldera edo eta gero Frantziara pasatzeak ba jende ezberdina ezagutzea ekarri zidan. Aukera postekoa gainera, eta horrek ere bai ekarri zidan eta barrutik ezagutzea, ez? Eta orduan bai erori zitzaidala mitoa hankaz gora, ez? Kanpotik pentsatzen genuen ez militanteo bakarrik jende askori gertatu zaiola uste dut, eta ba, zerbait haunditzat erraldoitzat geneukan, ez? Eta barrutik, barruko egituretatik konturatu nintzen, ba, ezagututa, ba, guztiz alderantzizkoa zela, ez? Eta benetan orduan konturatu nintzen, ba, sufrimendua elikatzen eta sakrifizioaren bidea militanteontzat betzela bidea. Eta are gutxiago, ba, abertzaleontzat ez zela bidea
helburu politikoak lortzeko, ez, estatuari jaten ematen ari ginela bandejan, ez. Gainera, garai horretan ere Argeleko negoziazioak izan ziren, eta orduan sentitu nuen ere, pixkanaka, hori pertsonalki sentitu nuen, jendea naiz eta botoa ematen joan Ezkerra Abertzalera, gero eta retizentzia gehiago zuela jendeak atea irekitzerakoan edo etakoei laguntzerakoan, ez? Hau da, argi ikusten zen, adibidez, ba, munduko edozein estatutan gertatzen ari zena, Espainiako estatuan gertatzen ari zela, ez? Demokrazia finkatzen zihoan neurrian, ba, borroka armatuaren zat, gero eta tarte gutxiago zegoela, ez? Eta horrek, ba, ez zuela fruiturik ematerika. Gero atxilotu egin duten, eta Parisko kartzela baten togatu zitzaidan, egotea. Han suerte eukin nuen, Irako militante batekin eta Brigada Gorrietako militante batekin elkartzea, eta bereik ezagutu eta hitz egitea. Konturatu nintzen, adibidez, Irakoek jada fase militarra alboratu eta politiko utxera pasatzeko hausnarketa oso aurreratua zutela. Eta gurean, ba, oraindik, osea, inok ez zuen horrelakorik pentsatu ere egiten eta gutxiago esan, ez? Ezin zen esan. Eta horrekin batera konturatu nintzen, ba, Brigada Gorrietakoak esaten zidana, ba, erakunde militar ertxiak nolako funtzionamentua zuten, ez? Hau da, lauk pentsatzen zutena, ba, dozen erdik gauzatzen zutela, eta beste guztiak, ba, disiplinaren izenean morroi bihurtzen zirela, ez? Eta horrez zepentsa handia eragin zidan. Eta horrekin batera ere bai oso laguntza handia izan nuen irurogeita sortziko maiatzeko irakaslegoa geneukan ni egon nintzen kartzelan. Denak ziren Ezkerreko alderdi txikitan ibilitakoak Frantzian, eta eskarmentu handikoak ere bai, eta esperientzia zutenak, eta horiekin asko eztabaidatzen nuen, liburu asko ekartzen zidaten. Eta horrekin oraindik begiak gehiago zabaldu nituen. Eta gero horren ostean etorri zen sufrimenduaren sozializazioa, ez? Horrela ezagutu dugun ponentzia bat, ez? 1980 erdialdean edo ez dakit noiz izan zen, ez? Horrelako fetxean. Orduan ba inolako botererik ez zuen jendea jotzen hasi zen, hau da kazetariak, enpresariak, autetxiak, hau da, herriko jendaren aurka presioa egitea zen helburu, horrela ba, estatua makurtu egingo zelakoan, ez? Eta hori zen, ba, zen gizartean sufrimendoa areta gehiago edatzea, ez? Nire ustez, ez dakit, politikoki oso harinkeri handiz jokatu zen, zeren oso ondorio soziopolitiko handiak ekarri ditu gerora, ez, horrek. Eta gainera, gizartean sufrimendua areta gehiago edatu zihoan neurrian, gero eta zauri handiagoak irekitzen ari ziren, ez? Osea, gizartea zatitzen ari zen. Eta horrela, ba, ni pentsatzen dut orduan izan zela bere gain behera benetakoa hasi zuena, herriaren konfiantza galtzen hasi zen, eta estrategi politiko-militarraren porrota esango nuke areagotu zela, ez? Hau da, etaren ekintzak herriaren zerbitzuan, kakotxartean, estatua menperatzea helburu izatetik, ba, ez erakundearen bizireupena izatera pasatu ziren. Gainera, kale borroka ere orduan martxan jarri zen, ez? Sufrimendua herritarrek hurbiletik senti zezaten. Eta horre ere esan behar dut, ba, gazte asko oraindik larrutik ordaintzen ari direla, ez? Estrategiaren ondorioa. Eta, bueno, argi ikusi nuen orduan adibidez, ba, gizarteari atzea manda ezin genuela aurrera egin. Eta, baina, disiplina onartuta, ba, barrutik kritikak egiten jarraituta pentsatzen nuen oraindik, ba, gauzak aldatu zitezkela, ez? Oso ingenuan itzen, noski. Eta, bueno, ikusten nuen ere, ba, etaren jardun armatuak politikoa oztopatu egiten zuela, ez? Biak batera ezina zirela.
eta baita ere, ba, ez dakit, neurri polizial edo juridikoak erabiliz, adar politikoa ilegalizazio prozesioan jarriko zuela estatua. Hala gertatu zen. Gero etorriko zen Lizarra Garaziko elkarrizketa. Eta hemen Irlandan Jerry Adams eta beste askok bere liburuan aipatzen zuen zuena falta motan nuen, ez? Berak aipatzen du han bi aukera zituztela, ez? Borroka armatuarekin jarraitzea, ba tabernetan garagardoak eran ez lehengo kontu zarrak aipatuz eta fase militarrean jarraitzea, hori zela aukerarik erresena, edo bestela ba, fase armatua baztertu eta politikora pasatu, ez? Eta hau aukera zailagoa izan zela. Eta noski izan zena, baina bueno, aukera egin zuten eta hori adibidez asko baloratu nuen ni garai horretan, ez? Presoak ere klabe berdinean jarri ziren eta irtetzeko baimenak eskatzen hasi ziren. Espetxeetan beste klabe baten jarriz eta elkarbizitzaren aldeko urratsak emateko akordioa izenpetu ondoren, ez? Eta gurean ordea Ezkerra Abertzaleak etari begira funtzionatzen ohitua handelako edo zelako lehen aukeratu zuen, ez? Ez zuen salto politikorik emon, bezi militarrean jarraitu zuen. Eta presoak ere, ba, berain sufrimenduaz gizartea jabetu eta elkartasuna mundu osoak adiraziko zuen itxaropenarekin jarraitu dute, ez? Azkenean konturatu diren arte, ba, etak legearen menpe utzi dituela, ez? Inolako irtera posible gabe. Eta gero azkenik etorriko zen Loiolako porrota, ez? Preso gehienok Loiolako mailan geneukan itxaropena jarrita, baina militantziarekin kontatzeke beste behin ere, ba, Argelen eta Lizarra Garazin bezala negoziazioa pikutara bidali zen. Eta bagenekien Loiolako amaituta, ba, oraindik tematuta zeudela batzuk borroka armatuarekin beste zikloa jarraitzeko. Eta ez dakit, langraiz bidea jorratu genuenok, ez genuen nahi jarraitu, ez genuen nahi gure etorkizuna horien menpe utzi nahi, ez. Eta horren aurrean presoen kolektiboa ofiziala utzi egin nuen, eta hausnarketa publiko egitea erabaki, ez. Badakit horrek zer suposatuko ziren. Zeren, ideiak eztabaidatu ordez, ba, banekien maila pertsonalean erasotuko nindutela, psikologikoki deusesteko helburuarekin. Baina, bueno, indarra nuen, eta banekien disidentia izatea gogorra izango zela, ez soilin niretzat bakarrik, familiaren tzat ere bai, eta ingurukoen tzat ere bai. Eta lehen unetik aurpegiratuko zidatela etxaiari jokoa egitea, erreta egotea, nekatuta egotea, psikologikoki ondoa joan ezan. Jakin behar da onartzen dela preso bate baino gehiago ikusten duela kolektiboa edo dena militantzia, ba, gaixo dagolako edo ezin duelako eta hori onartzen dela, ez? Hori gaizki dago, pena ematen du eta bueno, hori toleratzen da beti ere isilik jarraitzen baldin badu. Baina norbaitek aurre egin eta esaten badio, ba, zuk proposatzen didazunarekin ez nago ados. Orduan hasten dira kontuak eta are gehiago zure hausnarketa publiko egiten badituzu, ez? Ze kontrol ez hori, kontrolatu ezina horrek sortzen du, ba, ezin egona, ez? Eta horren ondoren, Loiolakoaren ondoren, PSOEren gobernuak proposamen bat egin zigun preso guztioi. Eta diot guztioi, ze badirudi batzuk ez dira enteratu oraindik. Irtenbide bat eskaini zigun, parametro batzuetan kokatzea eskatuta. Eta parametroi ez ziren, borroka armatu alboratzea eta egindako mina onartzea. Guri, ondo, langraitzera etorri ginen hori, ondo iruditu zitzaigun, eta gainera urtea genera matzan, borroka armatua baztertu eta fase politiko utxera pasatu behar zela esaten, eta testuigu horretan Euskal Herriera hurbiltzea eskatu genuen. Ze jakin behar da presoek eskubidea dituztela. Hau da, bizabiz bat eukitzeko edo telefono dei bat eukitzeko reglamentuan hor dago,
baina norberak eskatzen ez baditu gauzatzea zuri dagokizkizun gauza horiek, ba, kartzelak ez dituela ematen, ez? Eta askotan ba, ez dira eskatzen. Kalean esaten da auta beste, baina presoak bere egiten ez baditu, ba, hor bertan geratzen, ba, ez? Utxean. Gero, Langraitzen, espetxe ezberdinetako jendea elkartu ginen, eta horrekin genion gure aportazioak egiten, ez? Lehenik Euskal Herriko jende ezberdinekin biltzen hasi ginen, politikari, kazetari, arlo ezberdineko jende esanguratsuekin. Eta gogoan dut oraindik, ba, biktimen gaia inok planteatu ere etzuenean egiten, ba, gu batzuei planteatu geniela eta esaten zigutela hori planteatzeko oraindik goizela, ez? Oraindik ba, heldu gabe edo ez dakit horrela zegoen gaia, ez? Baina, bueno, gu bagenekien presoen gaia eta biktimen gaia elkarrekin jorratu behar zirela. Bata beste gabe ezin zela jorratu. Eta, bueno, publiko egin genuen gure iritzia, eta orduan hasi zen ba, biktimen gaia jorratzen, ez, neurri handi baten. Eta, bueno, Langraitzen elkartu ginenen artean, batzuk adibidez, ba, bide pertsonala jokatu zuten, eta zilegia da, ez zuten ezer jakin nahi, hainbeste urteren ondoren kolektiboan egonda, eta oso ondo ulertzen da. Eta beste batzuk ba, talde bat osatu genuen, ez, hausnarketarako eta pausoak emateko, ez. Eta hori izan zen, ba, itzule zinezko, bake prozesuan komprometitutuko presoak, ni tartean. Bueno, ahora voy a empezar con el pasado. ¿Cómo se puede reparar el pasado, no? Primero, creo que hay que saber que la dinámica de la lucha armada lleva una mentalidad defensiva, ¿no? Que justifica las actuaciones deshumanizando al adversario. Y siempre se basa en un bien superior, ¿no? Y en nuestro caso, pues ha sido la libertad del pueblo vasco, ¿no? Se buscan argumentos para poder actuar y justificar lo que se hace. Y la mentalidad que hemos vivido ha sido la de que el fin justifica los medios. Muchas veces pienso que con qué facilidad mucha gente, y no del entorno únicamente, en algún momento de su vida ha justificado acciones injustas, ¿no? Y creo que para reparar el pasado tiene que haber sí o sí una reflexión crítica. Y creo que es importante poner en cuestión toda la violencia injusta utilizada para conseguir objetivos políticos por encima de la dignidad de las personas en nuestro pueblo. Y no solo hablo de ETA, cuando hablo de la violencia, de todas las violencias que ha habido. Hacer una reflexión basada en principios y no en lealtades de lo que uno entiende, porque en Euskal Herria existe una perspectiva de sufrimiento, pero no de las responsabilidades, y eso estamos viendo. Por tanto, es necesario reconocer el sufrimiento no solo de los míos, sino también el sufrimiento de los otros. Y dicho esto, quiero decir también que todo el mundo sabe que el sufrimiento que hemos generado está reconocido, y aquí hablo de la izquierda abertzale en concreto, porque éramos conscientes de que la generábamos. Por eso hacíamos atentados, para crear sufrimiento, y la justificábamos porque valía para alcanzar objetivos políticos. El problema, creo yo, está en qué valoración se hace de ese sufrimiento ahora. No creo que tiene nada especial reconocer el sufrimiento sin antes no se admite de que ese sufrimiento no se tenía que haber cometido. Habrá que reconocer que el sufrimiento ha sido injusto. Por tanto, tiene que haber un cambio de cultura política por parte de los grupos que han apoyado o se han silenciado ante la violencia. Los responsables políticos tienen que asumir y cuestionar las violaciones de los derechos humanos llevadas a cabo, porque son parte de lo ocurrido. ¿O acaso no hemos conocido dirigentes políticos que aplaudían los atentados de ETA y pedir más muertos? No todo vale. Y a raíz de esto también se me ocurre, una vez leí que el GAL fue, alguien dijo que el GAL fue un baluarte importante para combatir ETA. Critico lo uno como lo otro, pero tampoco me escudo, por ejemplo, al hacer la autocrítica diciendo de que si los otros no hacen, yo no tengo que hacer. Yo tendré que hacer lo mío, la parte que me corresponde a mí. Y los otros pues ya verán si hacen o no hacen, pero
yo por lo menos la hago, ¿no? Y dicho esto, creo que tampoco se puede construir una memoria distorsionada para mantener una imagen coherente de lo mismo escondiendo violaciones de los derechos humanos, y creo que está ocurriendo. La reflexión crítica debe ir más allá de lo personal, también pienso, porque todos hemos estado implicados en la estrategia político-militar de una u otra forma en Euskadi. No solo nos atañe a los autores directos, a mí, hacer una reflexión crítica de lo ocurrido, sino que a toda la izquierda abertzale en su conjunto. En su conjunto, por su responsabilidad política. Yo no solo reconozco que he hecho daño, sino que ha sido injusto, que he hecho queriendo, siendo consciente que hacía daño. El presente. Creo que para hablar del presente muchas veces se habla de verdad, justicia y reparación. Pero yo creo que es un error abarcar únicamente lo que ha sucedido desde el prisma de víctima-victimario. Me parece importante saber quiénes son los autores materiales, pero más importante me parece reconocer lo injusto de los hechos. Y digo sinceramente que pienso que la implicación no empieza con los autores materiales y acaba con los autores materiales. Creo que igual que existen los autores materiales, existen también autores políticos. Por tanto, hay que ir más allá, porque nuestra sociedad, cuando unos han llorado unas muertes, otras los han aplaudido. Es más, creo que en nuestro pueblo no se ha mirado al otro lado, sino que cada uno ha estado en la parte que le correspondía estar. Por tanto, no tiene responsabilidad ahora el periodista que ha escrito columnas calentando la cabeza a jóvenes, el alcalde o diputado de turno que aplaudía o incitaba a la juventud a meterse en ETA, o el político que pasaba información, etcétera, etcétera, etcétera. Si los grupos o personas que han dado apoyo social e ideología a la violencia asumiera esa reflexión conjuntamente, de los que hemos participado de una forma u otra en la estrategia violenta, otro gallo cantaría, porque no asumir políticamente la responsabilidad de lo que ha ocurrido es dejar a los presos todo el peso de lo ocurrido, y eso no es justo ni corresponde a la verdad. No puede haber una explicación determinista, es decir, tenía que haber pasado para llegar a donde hemos llegado. Tampoco vale dejar conscientemente pasar el tiempo para mitigar los hechos acaecidos, porque no se puede hablar de convivencia sin autocrítica. La izquierda abertzale no tiene que reflexionar y adjurar de nada a lo que ha contribuido con su estrategia político-militar. ¿Tienen que entender los demás que todo estuvo bien? Lo que no vale es el borrón y cuenta nueva para construir el futuro. Si no se replantea lo que se llevó a cabo con los atentados cometidos, difícilmente puede haber una convivencia y menos una reconciliación. Habrá que ir más allá y reconocer ante las víctimas que lo que todos ellos sufrieron fue injusto, que no se tenía que haber producido nunca. O una víctima tiene que entender que lo que se hizo con su madre, con su marido, con su padre, con su hermana, tenía que ocurrir. Creo que hay que partir de una reflexión básica, porque cuando hablamos de principios no basta con reivindicar, hay que decir que fue una barbaridad. ¿O acaso se puede considerar una barbaridad lo de Lasa Zabala y lo de Corta, no? Por otra parte, pensar que la justicia es igual a la verdad puede ser un objetivo, pero hay que saber que solo en términos judiciales no se llega al esclarecimiento de toda la verdad. Una cosa es la verdad judicial y otra lo que verdaderamente ha sucedido. La verdad judicial tiene sus lagunas para llegar a abarcar todo. Cuando se pueda,
Hay que llegar a saber, a ver quiénes son los autores de los hechos. Pero lo importante es reconocer que se ha hecho lo que no se debía hacer o, ha sido injusto, o han sido injustos los hechos independientemente de quién los haya cometido. En otros sitios ha habido experiencias de crear comisiones de la verdad, organismos paralelos para saber lo que realmente ha ocurrido, porque la justicia no llega a todo, por prescripciones, por muertes, etc. Mismo si es importante saber quiénes fueron los autores materiales de los hechos, llegar a la verdad absoluta en todos los casos me parece difícil. Por ejemplo, en el caso de los GAL, judicialmente se sigue sin llegar a la cadena entera, aunque de misma manera y de la misma manera tampoco se podrán aclarar todos los atentados de ETA. Y todo esto forma parte de la historia, aunque judicialmente no sea así. La verdad es esa, aunque en términos jurídicos no se puede llegar a demostrar todo. También pienso que ya es hora de que hay que empezar a esclarecer dónde están los cuerpos de los desaparecidos a las familias para que hagan ya el duelo. ¿Quién hizo desaparecer? Hay que esclarecer también a algunas familias cómo ETA ha ejecutado a personas que no eran su objetivo, entre comillas, y que luego en sus reivindicaciones para justificarse los ha calificado de chivatos sin serlo. También hay que reconocer que ha habido tortura más allá de los autores materiales que la han practicado en las comisarías, la complicidad de los jueces, de los médicos forenses, etc. Voy a hablar un poco de la reconciliación y convivencia también. Para mí la reconciliación significa reconciliar con la gente que se ha tenido relación y en un momento se ha cortado. Creo que no se puede obligar a nadie a reconciliarse, aunque las heridas se hayan cicatrizado, pero eso no quita que no pueda haber una convivencia normalizada desde el respeto entre nosotros. Tampoco va a haber una interpretación compartida, pero sí debe compartirse un suelo ético mínimo común entre todos, para que no se pueda repetir lo ocurrido. A nadie se le podrá obligar a ver lo sucedido desde un prisma único. Cada uno tendrá la opinión del origen de la violencia. Se tendrán opiniones distintas, incluso, del porqué de la confrontación. Pero la valoración siempre será si eso debía haber ocurrido o no. Creo que hay que dar pasos que ayuden a recuperar una convivencia normalizada y en los casos que se pueda llegar a la reconciliación. Pero esto lo veo más difícil. Hay que intentar curar el daño causado, cerrar, mitigar las heridas producidas por los hechos violentos. Pero para avanzar, el cierre debe hacerse de una manera sensata, porque si no se plantea en serio, van a quedar sectores decepcionados en la sociedad. Sectores concretos, y hablo de dos principalmente, las víctimas y los familiares de los presos. Las víctimas verán y ven cómo los presos van saliendo y son recibidos con normalidad en sus pueblos sin haber hecho una autocrítica. Y los familiares de los presos achacarán la culpa a las víctimas de las condiciones que están sus allegados. También quiero decir y hacer hincapié que las víctimas en Euskal Herria, aparte de perder a un familiar, han tenido que soportar la coacción y en muchos casos han tenido que marcharse a vivir a otra parte por no soportar el silencio o la humillación. Han tenido falta de apoyo social, indiferencia, justificación de los hechos, silencio, negación sobre todo en pueblos pequeños donde el control social era mayor. En el Estado las víctimas han tenido reconocimiento, mientras que en Euskal Herria solo han tenido un resarcimiento económico. También quiero decir que otras víctimas torturadas se les ha acusado de mentir, se les ha clasificado en una determinada ideología y se ha tratado de desprestigiar e incluso justificar las torturas. Todo eso también hay que reparar. El compromiso en pro de la convivencia. Y hablo del grupo de presos comprometidos con el irreversible proceso de paz de Nanclares de la Oca. El grupo, cada uno desde su propia experiencia personal, llegamos al convencimiento de que no podíamos seguir así. Cada uno a su manera hemos vivido un proceso en el que nos iban surgiendo las contradicciones por la utilización de la lucha armada. No fue una decisión de un día para otro. Tampoco ha sido la cárcel la que nos ha hecho cambiar de opinión.
En estas décadas, además del sufrimiento de muchas personas, de la pérdida de muchos seres queridos, de las familias destrozadas, han dejado entre nosotros unas actitudes y unas mentalidades tan sectarias que son un problema para recuperar una convivencia normalizada. Nosotros llevamos tiempo intentando que desde el propio mundo en el que hemos vivido esa mentalidad cambie, primero a nivel interno, luego haciendo públicas nuestras reflexiones. Fuimos conscientes de la necesidad de empezar a plantear desde nuestra parte el tema de todas las víctimas y superar una situación en la que cada cual solo tenía en cuenta las suyas propias. Y mi compromiso irreversible por la paz consiste en que he estado años cuestionando mi elección al uso de la violencia hasta que por fin tomé la decisión de abandonarla. He dado pasos, como digo, con otros compañeros en pro de la convivencia, escritos, entrevistas, documentales. En mi pueblo me hicieron pintadas por decir que había que terminar con la fase armada y pasar a la fase política, con lo que eso supone de coste personal y familiar. También he estado con víctimas, como han estado el resto de los compañeros. Para mí hubiese sido mejor terminar con la condena tranquila, optar por una salida personal, porque muchos presos que han esperado para terminar la condena para salir, justamente han optado por una salida personal. No han dado pasos porque les faltaba poco para salir y una vez en la calle, la vida tomaba otro cauce. Yo he hecho lo contrario y no ha sido por cansancio, porque ya no podía más, porque no podía aguantar más la cárcel, no, sino porque no estaba de acuerdo con lo que me planteaban desde fuera y porque pensaba que se estaba perdiendo el tiempo para nada y he dado pasos en estos últimos años. Y vamos al futuro. Me gustaría decir que dentro de unos años pensaremos todos que nunca tenía que haber existido violencia en Euskal Herria. Pero también me temo mucho que si la izquierda abertzale no hace una reflexión seria, no quede todo atascado. Gente que no va a afrontar la realidad, porque la sociedad cada vez ve más lejana lo ocurrido en décadas. Y eso puede llevar a la frustración, como pasó después del franquismo. Creo que para la futura convivencia de la sociedad vasca me parecen imprescindibles las experiencias relatadas de las víctimas como los relatos nuestros de los presos. Y el reto está en encontrar un camino donde confluyan una cultura de paz y de derechos humanos. ¿Cómo se logra una convivencia? ¿Cómo se crea una cultura pacífica donde los enfrentamientos y conflictos tengan un espacio donde se puedan trabajar y resolverse sin violencia? Cada uno seguirá con sus ideas sobre la independencia, la sociedad, el mundo, etc. No se pone en duda el deseo de una sociedad determinada, sino el instrumento elegido, que son las armas. También quiero decir algo a las generaciones venideras. Les diría que las auténticas burradas que se han cometido en nuestro pueblo no los han cometido monstruos, sino que los hemos cometido hombres o mujeres normales como yo, en nombre del pueblo. Que en el ambiente de mi juventud, con lo que viví, pensaba que la lucha armada era necesaria y me era difícil el no implicarme porque creía que era el instrumento único para alcanzar objetivos. También digo que no puedo renegar de lo que he sido y hecho, pero si volvería atrás, coincidiría con la mayoría de la izquierda abertzale en no haberla practicado. Pero tampoco no me vería en la tesitura de la gente que sigue andando en el folclore que rodea la lucha armada. Y que mucha gente que nos incitaba en la juventud a meternos en ETA, teorizando sobre la conveniencia de la lucha armada, pero escudándose en no practicarla, hoy están sentados en los sillones con puestos relevantes sin responsabilizarse de lo que ha ocurrido y dejando toda la carga a los presos como si no hubiéramos navegado todos en el mismo barco. Para terminar, decir que no se puede cambiar el pasado, pero sí se puede valorar en el presente los hechos llevados a cabo desde una mirada crítica. Y mi evolución empezó con una crítica política para llegar a una crítica ética en cuanto al uso de la violencia. De la certeza llegó la duda y la duda me llevó a la reflexión crítica.
Es que te casco, Carmen, por compartir tu experiencia y por tus palabras. Estamos hablando en la teoría de la autocrítica y lo que acabas de hacer es realizarlo. Seguro que no es fácil hacerlo en un foro público. También has conseguido explicar de una manera personal la necesidad y la utilidad de la autocrítica, que llamas una reflexión seria, en la creación de un procedimiento de reparación, convivencia, reconciliación y paz. Con el tiempo que nos queda, creo que vamos a extender un poco, ¿no? Ya son las 7, pero tenemos... Sí, si algunos ya han redactado sus preguntas, se puede ir pasando y... ¿Algunas más? Vale. Pues empezamos con la primera y puedes ir redactando las más preguntas. Okay, vale. Actualmente, los grupos... Bueno, a ver si entiendo la pregunta. Actualmente, los grupos tienen tendencias... Es que me cuesta un poco leer las palabras. Siento. Grupos, tendencias actuales en los presos de la ETA. ¿Cree que pueden y que deben tomar posiciones individualmente respecto al pasado y el futuro? Vale. Pues esa pregunta está dirigida a Carmen. ¿Cree que pueden y que deben tomar posiciones individualmente respecto al pasado y el futuro? No entiendo la pregunta. Si los presos, si crees que pueden y que deben tomar posiciones respecto al pasado y el futuro. Bueno, yo solo diré que después de las negociaciones, de las tres negociaciones que han quedado en nada, por ejemplo, ETA les ha dejado bajo la ley, entonces no tienen otra opción que plegarse a lo que la legalidad impone, ¿no? O sea, si no, ¿cómo va a salir? O sea, cada uno claro que tiene opción, pero el problema es que a los presos muchas veces y muchos años nos hemos tragado, por ejemplo, hemos creído que después de una negociación los presos iban a salir. Entonces, yo creo que se está en ese esquema o se ha terminado ese esquema, pero no se sabe muy bien, por ejemplo, qué pasos pueden dar, y además es muy difícil que un preso individualmente dé pasos, porque es el salto es el abismo, o sea, es el colectivo el abismo, y hay que tener mucha fuerza, mucha valentía para salir del colectivo y empezar a dar pasos. Aparte de que el gobierno español hoy en día creo que el tema de los presos le resbala completamente, o sea, no le hacen ni cosquillas. Y yo creo que es a la izquierda abertzale quien tenía que coger el mando, el problema de los presos, y como hizo para su legalización, para estar en las instituciones, dio pasos unilateralmente acatando la ley con unos estatutos muy rígidos, y no se entiende muy bien, por ejemplo, que a los presos no se les deje acatar la legalidad para salir a la calle. Eso no lo entiendo. No sé si he respondido. ¿Otras preguntas? Voy a hacer mayor esfuerzo en leer bien. Vale, la siguiente pregunta está dirigida a Josu. ¿Podría explicar mejor cuándo la violencia es legítima o justa? ¿Atentados en Sudáfrica también? Bueno, voy a intentar poner un caso práctico, ¿no? Bueno, en teoría creo que la violencia es justa cuando hay una tiranía y se prevé que, quitado el tirano, los beneficios van a ser mayores que los perjuicios, ¿no? Para mí un caso clarísimo es en Sudáfrica, con la apartheid, ¿no? ¿Fue justa la violencia de los que se levantaron contra el Estado? Yo he estudiado algo ese caso y creo que sí, ¿no? Aunque también tengo que confesar que los que se levantaron contra el apartheid también cometieron sus violaciones, ¿no? Pero en general hay momentos en la historia en que la justicia, en la violencia puede ser justa, pero con esa condición de que
los beneficios que vas a utilizar tú con la violencia van a ser mayores que los perjuicios que estás causando con la violencia. Por ejemplo, el tiranicidio creo que está admitido, pero con ciertas condiciones, claro. No sé si he explicado bien. El caso claro para mí es Sudáfrica. Pero, por ejemplo, en el caso vasco, de ninguna manera, porque el pueblo no apoyaba. En las elecciones sabía claramente que el brazo político tenía, cuando hacía alto el fuego, pues un 15%, pero no más. Y cuando estaba en lucha y con muchos atentados, bajaba el porcentaje del apoyo a la lucha armada. Entonces, con un 15% no puedes ir a ningún sitio. Y además que ahí se estaban conculcando pues derechos de la persona humana, ¿no? Y el principio fundamental va a ser, tiene que ser la dignidad de la persona humana, ¿no? Por ejemplo, la socialización del dolor pues fue una tragedia e incluso en el plano político un disparate terrible. Tenemos otra pregunta, esta está dirigida a Carmen. ¿Cómo cree que se puede impulsar la asunción de responsabilidad por parte de la izquierda abertzale? ¿Cómo? ¿Cómo cree que se puede impulsar la asunción de responsabilidad por parte de la izquierda abertzale? Yo creo que tiene que hacer una crítica tanto ETA como a la izquierda abertzale. O sea, no es únicamente que nos atañe a los presos. Yo creo que si hemos estado en una estrategia político-militar, creo que es a la izquierda abertzale quien tiene que hacer autocrítica, y más cuando nos han traído a la fase política últimamente en los últimos años ellos, pienso. ¿Otras preguntas? Vale, pues la siguiente pregunta también es para Carmen. Venga, seguimos. Ha dicho que al dar el paso se sentía con fuerza. ¿De dónde la sacaba cuando era un paso muy difícil? Tener las ideas muy claras y fundamentadas de la fuerza. No sé si... Estaba convencida de que tenía que dejar ETA, o sea, de que tenía que dejar el colectivo. De la misma manera que cuando entré en ETA, estaba convencida de que tenía que entrar en ETA porque quería ser consecuente con lo que pensaba y creía, mismo si mi alrededor, por ejemplo, la gente que teorizaba sobre la lucha armada, sobre la conveniencia, etcétera, etcétera, no se mojaba y no se metía. Cuando dejé ETA o cuando salí del colectivo también lo tenía claro que tenía que ser consecuente conmigo misma y prefería dar ese paso al abismo, pero por lo menos también sentía la libertad de tener la fuerza para enfrentarme a eso y seguir mi camino, ¿no? Estas dos palabras, lo siento, igual es por tener con tendencia de otra letra. Vale, cuando ETA político-militar dejó las armas, ¿qué pensasteis? Cuando ETA mató a Yoyes, ¿qué pensasteis? Bueno, Carmen, seguimos una pregunta. Cuando ETA político-militar dejó las armas, ¿qué pensasteis? Pues que se había... ¿Qué te vas a decir? Pues mira, creo que ahora reconozco, por ejemplo, que fue un error, ¿me entiendes? Pero creo que fueron valientes y tenían claro, ¿no? Y terminaron pues, cuando decidieron terminar. Y pensé que eran unos traidores. No pensé, sino que me seguía o seguía pues, lo que se decía, ¿no? en mis círculos. Pero hoy en día pues, reconozco que, bueno... que fue un error, o sea, te quiero decir que era una pardilla, así de claro. No, pero la pregunta no es esa.
Sí, que pensé, ¿no? Que pensé, o no sé. ¿No? ¿No, no era esa pregunta? Ah, vale, vale, vale. Tenemos otras preguntas, igual para Pat también. Cuando te mató a Yoyes, ¿qué pensaste? Y para eso está bien. Eso no está en denuncia. No, pero ahora a Salón tiene que dejar las armas. Ahora, ¿cómo con lo mató a Lluís? Eran dos preguntas, ¿no? Sí, pero... La segunda es sobre cuando Eta mató a Lluís, a ver qué pensaste. Pues estaba en contra. Estaba en contra. Y he leído su diario y me reafirmo. Y sí puedo decir, por ejemplo, que me impactó su diario. También pienso que al estar en la dirección optó, tenía información y optó por lo que optó. Fue valiente porque con su juventud, o sea, antes de los 30 años, las afirmaciones y las reflexiones que hace son terribles. ¿Quedan más preguntas? Bueno, algunas últimas reflexiones de Pat o Josu, bueno, Carmen también. Bueno, de mi parte, yo quisiera agradecer a Carmen y a Josu por haber compartido con nosotros sus experiencias, porque de verdad son unas experiencias humanas muy profundas y con una honestidad extraordinaria. Y lecciones para nosotros que me llevaré yo conmigo a Irlanda. Sí, hay muchas cosas que se pueden aprender de las experiencias irlandesas, pero aquí también en el País Vasco hay muchísimo que se ha hecho, que ha demostrado muchísimo coraje, muchísimo, o sea, comprometidos con la paz. Y muchas gracias a todos por eso. Sí, bueno, si no haya más Yo nada más diría dos frases, ¿no? La primera, que todo hombre, toda mujer tiene derecho a cambiar y que una persona es de admirar el ser consecuente y el ser coherente con su conciencia. Pues